Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos en el río Aler, en la última semana de temporada de pesca sin muerte. Desde octubre, desde el 15 de agosto al 15 de octubre, solo pesca sin muerte. En lugares de pesca sin muerte, ya sea cotos sin muerte o zonas libres sin muerte. Va la primera truchita. Estamos pescando a seca y estamos usando de mosca seca la famosa oreja de liebre. Y aquí voy a tratar de hacer un resumen de la pesca con mosca seca moderna. Así que partamos primero, ¿qué se define como moderna? Moderna es la utilización de imitaciones con pelos muy suaves por la siguiente razón: el viento, el aire, como dicen acá en España, cuando las plumas de la mosca son muy rígidas, como por ejemplo un hackle normal en vez de CDC como esta, hace que la mosca o el líder se rice. Y como estoy pescando con 0.8 milímetros, que vendría siendo, perdón, estoy pescando con 0.9, que vendría siendo un 8X, cuando los tippet ya son muy delgados, la mosca empieza a torcerlos. Por un lado, por otro, se usan líderes muy largos. Entonces, todo eso afecta y por eso las moscas que se utilizan son moscas de plumas muy suaves que se plieguen con el aire en vez de ofrecer resistencia. Eso por un lado. Por otro, al ser líderes largos, me tengo que apoyar de una caña larga. En este caso, es una caña de 9,6 pies. Acá en España las truchas son muy difíciles de pescar. A mí me ha costado bastante poder afinarme en el sentido de bajar la numeración de las moscas. Acá se pescan del 16, ahora a finales de verano y verano 18, 20, 22. Ahora estoy con una 20. Los líderes se usan muy largos porque si no las truchas no toman la mosca. Si ven cualquier cosa que haga que la mosca raye en el agua o drague, como estamos acostumbrados a decir en Chile. Por lo tanto, si la caña es muy corta, dado las normativas de pesca reglamentarias en campeonato, una caña de 9,6 pies anda muy bien para tener un líder relativamente largo. Mucha gente que no compite tiene líderes de 15, 16 pies o más. Voy a dejar un link en la descripción del video a un kit para hacer líderes a mano, y hay una fórmula que me sirvió. También voy a dejar un link acá abajo a un sitio web de unos españoles. La que estoy usando yo es la de un francés y me han dado re bien. La importancia además acá es tratar de hacer que la mosca vaya por debajo de nuestro líder, o sea que las truchas lo primero que vean sea la mosca y no el líder, y menos la línea. Por lo tanto, siempre voy avanzando lateralmente en el río, lo que me ha dado mejor resultado, para que me sea más fácil la presentación. Ahí más o menos fue donde atrapé la trucha y no le pase la línea por encima, las truchas se asusten, porque eso es lo otro que pasa acá. Las truchas son muy asustadizas, en otros lados no tanto. Bien, hablamos de la mosca primero, el líder después, los materiales de la mosca por el tipo de líder que se usan, y finalmente hablamos de la caña. En este caso queremos una caña de acción rápida, larga y liviana. ¿Por qué liviana? Porque desde la AFTMA, voy a dejar un link también en la descripción del video, he hablado de eso en otros videos, la línea está diseñada no para una caña en específico, bueno, la caña está diseñada para la línea, pero la elección y tamaño de la mosca determina el número de línea. Para moscas muy chicas como esta, con una línea 2 podría andar muy bien, que son las cañas, las numeraciones de cañas que más se usan acá en España. Pero voy a notar esa trucha. En tu país puede ser distinto, pero es para que te hagáis una idea de por qué la caña son 9,6 pies y por qué son en numeraciones bajas. Para moscas chicas, de poca resistencia al aire, no es necesario más. Y finalmente, gracias a las recomendaciones de Nico Matamala, estoy ahora con un carrete semiautomático. Hay que sumarle a las cosas que
me comentó el Nico tiene un carrete de aluminio dragón y una caña de grafeno, una XO de 9,6, muy rica caña, le equilibra bien eso, y me estuvo dando los consejos. ¿Por qué? Porque otro máster de la pesca, como el Josu Pérez, nos enseña que algo muy importante en la pesca seca, la pesca moderna secas, es el control de la línea. Si tú tienes un buen control de la línea con la línea en el agua, no tendrías por qué tener un automático. La ventaja del automático es que cuando te vas acercando a algún lado, pegas dos palancazos y tienes menos línea en el agua, te la arrastra menos, te draga menos la mosca, y si quieres dar línea, sacas nomás. El seno no es muy bueno, pero casi todas las peleas se hacen con la línea en la mano, no con el freno. Claro, es ideal tener freno si es que tus escenarios de pesca son la Patagonia, bueno, y estamos hablando de siempre que estáis pescando trucha de 3 kilos con mosca del número 12, bueno, este setup no es para ti. Pero si vives en España, las truchas no son muy grandes, puedes andar muy bien. Las truchas grandes toman muy bien moscas chicas. Mucha gente cree que mosca grande, trucha grande, pero no es tan así. Y finalmente, y no menos importante, son los flotadores. Los flotadores, el negro, que es el Lunloxa, dentro de lo que he hablado aquí con todos los amigos españoles que estuve conociendo, un saludo a todos ellos en el Campeonato Maxia 2023, todos usan para sus imitaciones con CDC el Loxa. Y muchos usan, porque es importante engrasar el líder o el bajo de línea y el tipper, ocupan el de Arkai. Todos hablan muy bien de esa pasta Arkai para sus líderes, incluso muchos llegan hasta bastante arriba en su línea de pesca. Y eso es más o menos el resumen de lo que es la pesca moderna y que me ha costado agarrar. Lo más difícil ha sido la precisión, dado que estoy acostumbrado a líderes más cortos. Saber dónde va a caer la mosca con un líder tan largo me costó hacer los ajustes varios días. Pero ya estamos ya más o menos decente. Hay gente que no le gusta hacer correcciones de línea en el agua. Yo encuentro que le da más, una deriva más larga a la mosca. Obviamente, buena precisión, buen manejo de la línea y las derivas acá son muy importantes. Y obviamente, además, ver la mosca. En ese lanzamiento no la vi. Ahí está. Eso es, así que ahora vamos a estar pescando un ratito. Si se fijan ahí, si siguen esta línea derecho, hay un árbol pegado a la orilla. Si logro dejar caer mi mosca ahí y que derive libremente lo suficiente, allá, me voy a tener que acercar un poco porque no soy tan bueno lanzando todavía, puede que tenga una captura. Se los digo porque vine el viernes y ahí perdí una trucha, así que debería estar ahí mismo, asumiendo que en esta zona, que es de liberación obligatoria de todas las capturas, si alguien la pescó el fin de semana, tendría que haberla devuelto. Por lo tanto, debería seguir ahí. Vamos a tirar bien pegado a la orilla. Aquí las orillas en la... ¡Ahí está! ¡Uy! No sé si la alcanzaron a ver. ¡Ay! Oh, me la pifié. Muchas veces esas tomas que parecen que la trucha tomó tu mosca, fue franca la mosca, pero tiráis y no hay nada, es porque al último minuto se arrepintió. No, esa ya no va a topar más. Eso es lo otro que me ha pasado. Que aquí es muy difícil que una trucha me suba dos veces. No voy a subir. Bueno, a ver si vuelve a subir. Ya. No. Y esa trucha sigue ahí, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Tenemos la segunda. Esta está más bonita, sí.
Uy, un poquito más chica que la que agarré el viernes, pero sí toda. Uf, más que contento. Vamos a mojar la mano, vamos a ver cuánto midió. Casi los 30. Seguimos con la misma mosca. Ya he perdido 4 truchas que toman la mosca, pero el momento de enganchar no las logro pinchar. Puede que sean rechazo. Por ejemplo, acá ya pillé un nudo. Yo siempre paso un nudo hecho por mal lanzamiento. Está aquí. Así que o acorto el líder o lo arreglo. En este caso lo vamos a arreglar. O sea, cortarlo completo, guardarlo para no botarlo al río y poner uno nuevo. Uy, la tercera, parejitas. Tranquila. Casi los 30 otra vez. Bueno, vieron la importancia de tener uno de estos, ¿o no? Se había tragado la mosca. Sigue ahí, ¿eh? Y para no dañarla y no dañar la mosca, el Catch and Release, ideado por Waterworks Lamson, terminó la patente y ahora lo hace la gente de Loon en metálico. Los plásticos son un poco más baratos y 3 dimensiones. Pero esta mosca chica, las moscas chicas Luna andan re bien. Para ninfas, para seca. Después de cada captura hay que tocar la guitarra. Vamos a anotar la trucha. Lo que hago yo es tocar la guitarra. Y después el CDC queda casi seco. Pero como esta es con dubbing de oreja de liebre, el dubbing de oreja de liebre absorbe agua. Y lo que hago es secarlo con Easy Dry. Un poquito más chiquitita, pero mejor engancha. Llevo 100 metros de río, yo creo. 4 truchas. 1 hora. Van a ser las 7 y media, me tengo que ir, mañana tengo clases para no llegar tan tarde. Así que vamos a cerrar acá. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, déjenme un like. Comparta el video con sus amigos. No olvides suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Por favor, recordar que ya no estoy viendo redes sociales todos los días. Desinstalé de mi teléfono, sigo teniendo las cuentas, obviamente, y las veo en el computador una vez a la semana al menos.